Ya estamos. Ya estamos. No, creo que Estamos. todavía no empezó en YouTube. Aquí sí empezó, pero hay un desfasaje, no sé cómo decir. Ahora sí. Ahora sí. Déjame cerrar una ventana para parar un eco que tengo. ¿Dónde está el eco? Ah, sí, ahora ya sé. Hola, buenas tardes. Boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma tertúlia do portal Emil Chorano Brasil no YouTube. A primeira atividade do ano de 2021 e numa data muito especial, dia 8 de abril, 110 anos do nascimento de Chorano. E para celebrar essa data especial, temos hoje como convidado o professor Leobardo Villegas Mariscal, da Universidade Autônoma de Zacatecas, no México. E a gente está aqui para debater, ele falar mais do que eu, na verdade, e eu tenho perguntas que eu gostaria que ele respondesse, sobre esse conjunto de temas que foram divulgados: gnosticismo, ceticismo ou escepticismo, mística, misticismo e ateísmo em la obra de Emil Cioran. E então, já não hablaré mais, Leobardo, te passo a palavra e te pido que te presentes, por favor, para que te conozcan e hables de tu carreira acadêmica. Sei que é uma larga carreira acadêmica, como ha empezado, e também sobre tu relação de leitor com Cioran. Hasta hoy, por favor, lo va una palabra. Bueno, gracias, Rodrigo. En primer lugar, deseo agradecerte mucho haberme invitado para esta charla en tu blog, que es muy importante a nivel latinoamericano. Y para mí es muy importante el hablar contigo, tú que en mi perspectiva eres un gran conocedor de la obra de Cioran. Bueno, me presentaré. Lo primero que tengo que decir es que soy profesor de filosofía de una universidad mexicana, la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el norte de México. Y diré que me intereso por el diálogo que hay entre la antropología y la filosofía. Intento hacer dialogar al pensamiento occidental con el pensamiento indígena, algo parecido a lo que Eduardo Viveiros de Castro hace en Brasil con las sociedades indígenas amazónicas. Yo lo intento hacer con las sociedades indígenas mesoamericanas. He escrito algunos libros al respecto y bueno, agrego simplemente que soy un lector asiduo de Cioran. Lo soy desde hace tiempo, desde que era un estudiante de filosofía. Creo que estoy predestinado a ello. Ciertamente, la filosofía de Cioran y el pensamiento indígena son dos mundos separados. No obstante, yo creo que Cioran podría ser admirador de nuestro antiguo dios azteca Tezcatlipoca, dios caprichoso, incitador de guerras y discordias, propiciador del mal. Además, sobre este punto, quiero recordar un fragmento de un libro de Cioran que se llama Del inconveniente de haber nacido. En este libro, Cioran dice esto: mi debilidad por las dinastías condenadas, por los imperios que se desploman, por los Moctezuma de siempre, por aquellos que creen en los signos, por los desgarrados y acosados, por los intoxicados de lo ineluctable, por los amenazados, por los devorados, por todos aquellos que aguardan a su verdugo. Cioran tiene este mismo fragmento del inconveniente de haber nacido
lo tiene un poco diferente en sus cuadernos. Y también voy a leer esa variación. Mi debilidad por las dinastías condenadas, por los imperios en ruinas, por los Moctezuma de siempre, por los que están cansados en sí mismos, de sí mismos y del mundo, por los que creen en lo inevitable, por los desgarrados y los tarados, por los Romanov y los Habsburgo, por todos aquellos que esperan a su verdugo, por los devorados de todas partes. Bueno, en suma, esto es lo que yo puedo decir de mi trabajo académico. Por lo que acabo de leer de las citas de Cioran, creo que nuestra historia, como México, como un lugar donde ha florecido una gran civilización, de alguna manera tendría para Cioran cierto encanto, ¿no? El encanto que él ha mencionado aquí del fracaso, el encanto de estar vencido desde antes. Sobre mi encuentro con Cioran, ¿cómo yo he descubierto a Cioran? Diré que uno está predestinado a ciertos autores. Quiero pedir perdón, pero vivo en una ciudad donde suele pasar el tren por lo menos cada media hora, así que sin problema. En un momentito esperemos que pase esto, ¿sí? Buenas tardes a todos y todas que están llegando. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas que están llegando, visitantes do Brasil, do México y de otros países, posiblemente. Yo até gustaría, si puderem ahí, colocar Brasil, México, Colombia, o país de onde vocês estão assistindo ao professor Leobardo, seria legal ele saber. Se podem escrever MEX ou BRA ou COL do país de onde são. Temos 31 pessoas, Leobardo. Bem, bem. Continuo. De mi encuentro con Cioran, debo repetir que creo, como ya decía hace rato, en la predestinación, acaso no en el sentido religioso. Creo que uno está destinado a ciertos autores, a ciertos libros, a ciertas ciudades, a ciertas cosas. Siendo estudiante de la licenciatura en filosofía, odiaba la filosofía novohispana. Me sigue aún sin gustar este tipo de filosofía. Esto era lo que nos enseñaban los profesores a los estudiantes de licenciatura. Esto y aburridos cursos de lógica cuando yo era estudiante. Entonces, uno de esos profesores novohispanistas, con molestia, en una clase, lanzó el nombre y el título de un libro. Lo recuerdo. De hecho, él dijo lo siguiente, miren, y enseñó el suplemento cultural de un periódico. Dijo, miren, Cioran, filósofo romano, escribió un libro que se llama Del inconveniente de haber nacido. ¿Por qué no se mata? Y se rió. Deberíamos llamarle el difunto. Y siguió riendo sardónicamente. Y finalizó diciendo, más que filósofo, es un farsante. Y ahí concluyó. Bueno, el título del libro me encantó, Del inconveniente de haber nacido. Yo no lo sabía en ese momento, pero descubriría que hay cierto encanto en una visión desengañada del mundo, como la de Cioran, preferible al optimismo superficial. Hay en su pensamiento lo que yo llamaría una felicidad de las ruinas. Lo cierto es que fui tras Cioran, tras el mencionado libro. Conseguí antes una antología de textos realizada por Fernando Savater, quien, todos sabemos que ha sido, el más importante traductor de Cioran para la lengua castellana, ¿no? Ese libro, traducido por Savater, era una antología de textos que se llama Adiós a la filosofía. Este título también me encantó, corresponde
como sabemos, a un apartado del breviario de podredumbre. En el breviario de podredumbre, el primer libro que Surian escribió en francés, hay una parte que se llama precisamente Adiós a la filosofía, y Sabater puso a su antología de textos ese nombre, ¿no? En ese apartado me demoré en estas palabras, y quiero citar el breviario de podredumbre de Cioran. Dice él: se es siempre impunemente filósofo, un oficio sin destino que llena de pensamientos voluminosos las horas neutras y vacantes, las horas refractarias al Antiguo Testamento, a Bach y a Shakespeare. ¿Y acaso esos pensamientos se han materializado en una sola página equivalente a una exclamación de Job, a un terror de Macbeth, a una cantata? Ahí termina la cita de Cioran. Estas palabras me enseñaron algo que aún hoy está presente: la necesidad de salir de la filosofía, de tener otras curiosidades, de saber que Cervantes, con Don Quijote, por ejemplo, es superior a Kant y a Hegel, en mi perspectiva. Cioran me enseñó además también otra cosa: a huir del siglo XX en materia de filosofía, a preferir leer a Epicteto que a Derrida, a Marco Aurelio que a Deleuze, las escrituras budistas que a Heidegger. Esto no lo olvido, esto lo tengo siempre presente. En efecto, un lector de Cioran sabe que este es un autor que no tiene, digamos, una relación con los otros filósofos del siglo XX, digamos, estrecha, de diálogo. Para mí, creo que leer a Cioran siempre te puede llevar a los siglos precedentes a él, y no en materia de filosofía al siglo XX. Bueno, esto, Rodrigo, sería lo que yo podría decir de cómo yo he descubierto a Cioran y de lo que yo hago, de mi perfil académico. Creo que no te estoy escuchando, Rodrigo. Tienes el silencio. Gracias, gracias, Leobardo. Excelente. Sobre Cioran en la academia, en México y en la academia, no solo en la academia, pero principalmente, ¿podrías contarnos un poco de la historia de la recepción de Cioran en México, en la academia y fuera de la academia? Sabemos de Octavio Paz, ¿no? Que conoció a Cioran, fueron amigos, si se puede decir. Y también a Esther Seligson, una importante intelectual mexicana. Y no sé qué otras referencias puedes darnos sobre Cioran y la crítica, los estudios, la exégesis de Cioran en el contexto mexicano. Y también sobre el congreso que has organizado, claro. También sobre esto, que hace parte de la misma pregunta. Bueno, sobre el congreso. Sí, claro. Lo primero que contaré aquí es que en el año pasado, o más bien antepasado, en el 2019, se celebró en México el encuentro internacional, así se llama, Encuentro Internacional Cioran en México, entre filosofía y literatura. Este encuentro fue organizado por dos universidades: la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad más grande de este país. Y bueno, nosotros de provincia, que somos una universidad pequeña, la Universidad Autónoma de Zacatecas, y también por la Embajada de Rumanía, ¿sí? Por parte de la UNAM, los profesores Marco Jiménez y Ana María Valle fueron los encargados de organizar el evento. Y por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, nosotros, los encargados, fueron los profesores Nelson Guzmán y su servidor Leobardo Villegas, ¿sí? Fue un evento, digamos, muy intenso, porque duró 6 días, de lunes a sábado, 3 días, lunes a miércoles, fueron en el DF, jueves, viernes y sábado fueron en la ciudad de Zacatecas. Este congreso se celebró del 11 al 16 de noviembre del año 2019. Ha habido mesas sobre Cioran en ambas universidades. Primero en la UNAM, como decía, de lunes a miércoles, y luego en la UAS, en mi universidad, de miércoles a sábado.
Bueno, esto es importante mencionar porque entre el Distrito Federal y Zacatecas hay una distancia de 900 kilómetros de distancia, una hora de avión. Aún así, en ambas sedes, como pueden ver en esas fotografías, hubo una concurrida asistencia para escuchar las ponencias. Hubo conferencistas de México, América Latina y Europa. Y bueno, uno de los más importantes asistentes a este congreso fue Ciprián Balcán, gran estudioso romano de la obra de Cioran, ¿sí? Que lo vemos de hecho allí en la esquina derecha de su pantalla. Y en el caso latinoamericano, esperábamos contar con la profesora Liliana Herrera, profesora colombiana experta en Cioran, amiga de Cioran. Lamentablemente, su inesperado fallecimiento no hizo posible que nos acompañara en México, lo cual hubiera sido muy provechoso para nosotros. Bueno, finalmente decir que faltaste tú, Rodrigo, obviamente, en este congreso, porque claro, considero que tú eres, con tu blog y hablando contigo, un gran conocedor de Cioran, ¿sí? Los conferencistas abordaron distintas temáticas de la obra de Cioran, desde el tema del gnosticismo, el tema de las influencias gnósticas en Cioran, el tema, digamos, de la filosofía de la historia de Cioran, el tema de la mística, la música, etcétera, ¿no? Como les digo, bueno, fue un congreso, pues, muy intenso, porque duró seis días. Sobre la recepción de Cioran en la Academia Mexicana, bueno, en México, lo primero que diré es que Cioran actualmente tiene muchos lectores en este país, ¿no? Extrañamente, en las universidades sigue siendo poco valorado, yo creo que incluso para agrado del mismo Cioran, ¿no? Creo que Cioran tendrá muchos lectores que no necesariamente están dentro de la universidad. Octavio Paz, que para nosotros sería como para los rumanos es Cioran, es decir, digamos, el intelectual, el escritor más reconocido a nivel mundial, Octavio Paz le dedicó tras la muerte de Cioran, un escrito que se titula Cioran, cincelador de cenotafios, de tumbas, que publicó en la revista Vuelta. En ese escrito, Octavio Paz cuenta cómo conoció a Cioran en el año 1947, cuando acababa de publicar Cioran su primer libro, El Breviario de Podredumbre, en una reunión de amigos en París. Octavio Paz dice que en esa reunión, cuando conoció al rumano Cioran, hablaron de literatura española, y dice que Cioran conocía muy bien la literatura española. Claro, Cioran, sobre todo, era admirador, obviamente, de la mística española, lector de Santa Teresa, lector de San Juan de la Cruz y supongo que lector del Quijote y de Cervantes, ¿no? Dice Octavio Paz que desde ese momento, desde esa reunión en París, se hicieron grandes amigos. Revisando los textos de Cioran, cuando uno lee los cuadernos, hay una entrada donde Cioran escribe brevemente en los cuadernos, dice 12 de marzo, velada maravillosa con Octavio Paz y su mujer. Es decir, solo dice eso en la entrada, ¿no? Algo de lo que dice Octavio Paz en este escrito sobre Cioran es lo siguiente, creo que es muy importante, lo voy a leer. En el escrito Cioran, cincelador de cenotafios de Octavio Paz, dice: Cioran cumplió una función primordial, limpiar nuestra mente de ilusiones funestas, crueles quimeras y telarañas intelectuales. Su pesimismo nos ayuda a vivir. No nos hizo más felices, pero nos enseñó a mirar de cerca el sol de la muerte. Su pesimismo y su escepticismo nos hicieron más soportable la desdicha de haber nacido. Veo su obra como un esbelto mausoleo, un cubo negro y resplandeciente que no encierra ningún cadáver, sino algo por esencia indefinible, la vacuidad. Ahí termina el fragmento de Octavio Paz.
Otro vínculo de Cioran con México es la dramaturga Esther Seligson, que fue su amiga y traductora. Ella tradujo un libro muy importante de Cioran que se llama Historia y Utopía en la editorial Tusquets, y escribió un libro sobre el filósofo romano titulado Apuntes sobre E.M. Cioran. Y bueno, decir que actualmente... Eduardo, ¿sí? ¿Este libro está agotado? Sí, creo que no lo han vuelto a reeditar en la editorial. Por lo menos no he visto, como otros libros que sí han sacado nuevas versiones, ¿no? Y bueno, diré que actualmente mi amigo José Luis Álvarez López Tello ha publicado un texto muy recomendable de leer, Emil Cioran, El drama de la caída en el tiempo, La nostalgia del paraíso perdido. Señalo que este autor forma parte de los estudiosos de Cioran a nivel mundial, incluidos por Ciprián Balcán en su libro Cioran, un aventurero inmóvil. Por lo demás, finalmente añadir que actualmente se producen en México muchos artículos sobre Cioran. Un ejemplo es el número 60 de la revista de la UNAM Reflexiones Marginales, que contiene un dossier amplio sobre el pensador rumano. Y bueno, como vemos, pues hay una presencia en Cioran, hay lectores de Cioran, pero sí me gustaría poner énfasis que en las universidades mexicanas, a excepción de la UNAM, porque la UNAM es enorme, es una universidad enorme donde hay lectores de todo, ¿no? Donde todo se cultiva, es una universidad muy importante. Y bueno, nosotros que somos una universidad de provincia, pero de ahí no conozco mucha presencia de Cioran en la academia mexicana, ¿no? Esto sería lo que yo respondería, Rodrigo, sobre este cuestionamiento que tú me has hecho. Sí, yo tengo dos preguntas complementarias todavía sobre la recepción de Cioran en México, Leobardo. Hay muchas, no muchas, pero hay tesis o monografías, disertaciones académicas. Y si tú has acaso sido el director de alguna. Sí, todavía no. Bueno, de hecho sí hay algunas tesis a nivel nacional, pocas. Sobre Cioran, porque te digo que en la academia Cioran no es muy bien recibido. Tengo entendido que en la Universidad de Michoacán alguien está trabajando Cioran, pero bueno, en mi caso dudo mucho en responder porque en efecto tenía una asesoría de una tesis sobre Cioran, pero he dejado de asesorarla por algunas cuestiones que no puedo decirlas ahora aquí, pero sí hay algunas tesis de Cioran, no muchas, en la Academia Mexicana, ¿no? Cierto. Y la segunda pregunta es, ¿no es una mera curiosidad, tal vez sádica, pero me gustaría saber sobre los principales críticos y detractores de Cioran en México, si los hay? Porque pienso que es muy importante conocer las críticas que se hacen a Cioran y la naturaleza de estas críticas, ¿no? Como por ejemplo la crítica que hace a Cioran George Steiner, el crítico literario francés-americano, entre muchos otros. Y en Brasil los hay también, incluso desde hace mucho. Te cuento, Leobardo, y a todos los que nos escuchan, que la recepción de Cioran en Brasil remonta a los años 50. Y ya en los años 50, 1951-52, hay algunos artículos periodísticos en los periódicos brasileños sobre el breviario que había ganado el Rivarol. Y algunos de esos textos y sus autores son muy violentos contra Cioran. Y es interesante, por lo menos creo que es interesante. Y más que esto, es importante conocer estas críticas. Y quería saber si las hay en México. Durante un tiempo, yo era casi un detective de todo lo que se escribía sobre Cioran en mi país y fuera, ¿no? Luego ya me he dado cuenta que es difícil manejar todo lo que se está produciendo sobre Cioran actualmente. Pero en el caso de México, Cioran tiene ciertamente sus enemigos, pero esos enemigos no han escrito cosas sobre él. Es decir, no tenemos un texto de una crítica radical a Cioran. Lo que hay
a mi entender, es juicios de los profesores, digamos, ortodoxos en la academia, que simplemente asumen que Ciorán no es un filósofo, que no tiene el rigor, digamos, necesario para ser considerado un filósofo, y estrictamente hablando, textos críticos sobre Ciorán al estilo de este que mencionabas de Stirner, la crítica que ha hecho, por ejemplo, sobre los cuadernos, ¿no? Sobre esta edición de los cuadernos, no conozco, no tenemos, creo que no hay en México, o por lo menos no lo conozco, no conozco alguna crítica, ¿sí? Creo que los críticos se han suscrito simplemente al ámbito verbal, no al ámbito escrito. Eduardo, muchas gracias por esta contribución. Creo que podemos pasar a la charla propiamente, ¿no? A nuestros temas, que son escepticismo, no necesariamente en este orden, ¿no? Pero escepticismo, gnosticismo, mística en general. Leobardo, una curiosidad, una duda. En español y en México particularmente se suele decir misticismo o mística, como en portugués, y como la mystique femenino en francés. Sí, igual. ¿Cuál de los dos? ¿O los dos? Sí, las dos, mística, misticismo, sí. Bien, entonces nuestros temas que son estos, ¿cierto? Y la primera pregunta que tengo, que me gustaría saber qué piensas, tiene que ver con el hecho de que la obra de Ciorán, como sabemos, se encuentra dividida entre dos idiomas, ¿cierto? El rumano, su idioma materno, y el francés, y es una obra bilingüe, por tanto. ¿Cómo comprendes, cómo interpretas esta condición bilingüe, híbrida, si prefieres, entre dos idiomas, o, como decía Ciorán, entre dos patrias lingüísticas, en términos de continuidad o discontinuidad, o las dos cosas juntas? Es decir, ¿piensas que el cambio de idioma implica una ruptura, una discontinuidad, y radical o no radical? ¿Hay una continuidad de alguna manera? ¿Cómo piensas? Bueno, yo creo que el lector no es el mismo y lo es a la vez, a lo largo del tiempo. De igual modo pasa con el autor, ¿sí? Yo creo que hay una continuidad en la obra de Ciorán, de su fase francesa a su obra rumana, ¿sí? No veo dos universos separados, sino más bien veo una continuidad. Obviamente en esa continuidad, como amerita el paso del tiempo, la obra se va enriqueciendo con otros temas, pero creo que hay, no hay una ruptura. No podría hablar de dos fases en el pensamiento de Ciorán, ¿no? Por tanto, en esa continuidad hay cosas que se van descubriendo, aspectos que el propio autor va añadiendo a su pensamiento. Sobre esto, me gustaría leer un fragmento del primer libro de Ciorán, que él escribió a los 21 años, que se llama En las cimas de la desesperación. Dice Ciorán ahí, en este libro, dice, ¿por qué no me suicido? Porque la muerte me repugna tanto como la vida. No tengo la mínima idea de por qué me encuentro en este mundo. Ahí termina esa cita. Este tono, esta afirmación, bien pueden encontrarse de otro modo, por ejemplo, en el Breviario de Podredumbre o en el Asiago de Miurgo. El mismo Ciorán lo ha dicho. Este libro, En las cimas de la desesperación, contiene virtualmente todo mi pensamiento. ¿Sí? Ahora bien, en favor de esta idea, conforme a la cual hay una continuidad en la obra francesa en relación con la obra rumana, podremos mencionar algunos puntos, algunos temas que siempre están presentes en Ciorán. Por ejemplo, el insomnio, diría Ciorán, ese desastre capital, el hastío, la melancolía, la enfermedad, la música, incluso la santidad, la mística.
Recordemos que en La Tentación de Existir, Cioran escribe un texto que se llama El Comercio de los Místicos, donde lo sitúa como desequilibrados ejemplares, como codiciosos de lo suprasensible. Es el mismo caso del Brevario de Podredumbre, donde, hacia el final de este libro, hay una parte que se llama La Santidad y las Muecas del Absoluto. ¿Acaso estos apartados de estos dos libros en lengua francesa, El Brevario de Podredumbre y La Tentación de Existir, es decir, acaso estos apartados donde se habla, por ejemplo, de la santidad, no continúan los temas tratados en ese libro rumano que se llama Lágrimas y Santos, donde repasa la ascética cristiana, la vida en las celdas de los santos, el vicio de la asedia, el flagelo de no dormir, el don de las lágrimas para llegar al absoluto? Es decir, en Lágrimas y Santos trata de alguna manera lo que está tratando en el breviario y en el breviario de Podredumbre y en la tentación de existir. Incluso la idea gnóstica, esto es muy importante, ¿no? Incluso la idea gnóstica de un dios viciado ya puede rastrearse aquí, es decir, en la obra rumana. Dice Cioran en Lágrimas y Santos, lo cito: Dios es la fuente inicial del pecado y del error. La caída de Adán es, en primer lugar, un desastre divino y solo en segundo término, uno humano. Dios volcó en el hombre todas sus posibilidades de imperfección, toda su podredumbre y toda su degradación. Es decir, este fragmento está en el más puro tono, digamos, de los fragmentos que Cioran redactará sobre estos temas, por ejemplo, en los ensayos iniciales de El Asiago de Miurgo, ¿no? Donde supone que en caso de haber un dios, este dios necesariamente no es un principio que se distinga por la bondad, ¿no? O por la perfección moral. Bueno, finalmente, en esta idea que tengo de que hay una continuidad, añadiré que el paso del tiempo influye en un escritor, lo lleva a abordar temas que previamente no habían sido tratados. Pienso, en el caso de Cioran, por ejemplo, en temas que tienen que ver con una filosofía política reaccionaria, en su crítica a la utopía. Estos temas que trata en el ensayo sobre el pensamiento reaccionario, a propósito de Joseph de Maistre, o en el texto de Historia y Utopía, ¿no? Creo que eso sí no está en la obra rumana. La crítica a la utopía, esta idea de un pensamiento reaccionario, o también esas disertaciones que tiene Cioran sobre el fin de la historia, por ejemplo, en los textos iniciales del libro de Desgarradura, ¿no? Esa idea del fin de la historia y de la poshistoria, que igual tocaremos más adelante, no están en la obra rumana, ¿no? Que están en Desgarradura, pero también en la parte final de la caída en el tiempo, o en ese texto que concluye el libro de ejercicios de admiración que se llama Acorralados en el futuro, que es donde Cioran toca el tema de la poshistoria, ¿no? Son temas que van surgiendo en ese decurso de una obra, en esa continuidad viva que es el pensamiento de un autor. Esto es lo que podría decir sobre esta pregunta, Rodrigo. ¿Cuál pregunta? Es lo que podría decir. La última, sí, la última. Sí. Y bueno, Leobardo, has mencionado esto de la filosofía política, ¿no? Y de la crítica a la utopía o las utopías plurales, ¿no? Y que me hace pensar que, de hecho, es una crítica muy frecuente a Cioran, ¿no? De que sea un filósofo, un pensador reaccionario y a veces cosas peores. En fin. ¿Y cómo ves esta cuestión tan llena de controversia en torno a Cioran y que tiene mucho que ver con su pasado rumano, su juventud rumana, atormentada por el insomnio y al mismo tiempo con toda la cuestión a su alrededor, pasando, ¿no?, históricamente entre dos guerras y bueno, toda su relación con la Guardia de Hierro. Muchas aguas pasaron bajo el puente después de estos años 30 en la vida de Cioran. Muchos otros libros fueron escritos por Cioran tras la transfiguración de la Rumanía, por ejemplo.
a empezar por el breviario. Creo que es un libro de palinodia, palinódico, en el sentido de ser una retratación a su manera. Y no solo el breviario, toda la obra francesa de Turán de alguna manera contiene una significación de palinodia en el sentido de retratarse de todo lo excesivo, lo fanático, lo utópico, las ilusiones de su juventud. Y desde, no sé si puedo decirlo, desdecir o desescribir todo lo que dijo y escribió cuando era joven. ¿Cómo ves esas críticas a Turán de que es de una manera atemporal, un filósofo conservador, reaccionario, de derecha? Cuando él mismo, en una entrevista con Fritz J. Radatz, es un alemán, y le pone contra la pared a Turán, cuestionando sus ideas y las implicaciones éticas, prácticas de sus ideas de su pesimismo. Y pregunta si no tenía una posición reaccionaria, exactamente. Y la respuesta de Turán es, tal vez, pero sería mejor si encontraras una definición no política, sino más bien filosófica para mi posición, porque, bueno, yo no hago política. Por lo menos ya no hago política, si algún día yo lo hice y me arrepiento. Pero ya no, mi obra no es una obra de naturaleza política, y es filosófica en un sentido que es casi metafísico, existencial y metafísico, ¿cierto? Como Chesto, por ejemplo. Entonces, Turán niega esta etiqueta como muchas otras. ¿Y cómo ves esta cuestión del pensador reaccionario y otras cosas? Conservador. Bueno, quiero sobre este punto hacer una precisión. Cuando yo aquí aludía a este tema del pensamiento reaccionario, no estaba pasando por mi cabeza todo ese asunto, esa cuestión de la relación de Cioran con la Guardia de Hierro, esta organización, este movimiento fascista rumano de la juventud de Cioran, al cual se le achaca, digamos, a Cioran haber pertenecido, ¿no? Este movimiento antijudío, antisemita. No estaba pasando por mi cabeza eso, de hecho, no estoy muy, incluso el tema, pasa como con Heidegger también, o si era nazi o no era nazi, me parece un poco naif ya discutir eso de Cioran. Cioran mismo ha dejado muy claro en su obra posterior, que al ser joven él era presa de ciertos delirios, ¿sí? Que ahora ciertamente él ha superado, sobre todo con ese aspecto escéptico que permea toda su obra, ¿no? Bien, no estaba yo exactamente pensando en esa relación del Cioran joven con la Guardia de Hierro, ¿no? Sino más bien estaba pensando en otra cosa, en el ensayo sobre el pensamiento reaccionario a propósito de Joseph de Maistre. Él dice que todo reaccionario prefiere el pasado en relación con el futuro, y dice que este autor, digamos, prefiere la tradición al futuro, está en el lado opuesto de la utopía, porque los utopistas, tal como los define Cioran, tienen la obsesión por el futuro. Ellos quieren instaurar la edad de oro en el futuro, ¿sí? Piensan en sus mundos idílicos que el tiempo futuro esconde el paraíso, una sociedad libre de problemas, una sociedad armoniosa. Y el reaccionario estaría en el extremo opuesto, ¿no? El reaccionario, como lo describe ahí, defiende lo que es la tradición. Y yo creo que yo en este sentido asumía que de algún modo el pensamiento de Cioran tiene un lado reaccionario, pero no en relación con lo de la Guardia de Hierro, sino más bien en relación con afirmaciones, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente ahorita una afirmación del Asiago de Miurgo cuando dice: la duda no cruza el Rubicón. Es decir, tú no puedes ser revolucionario
fundamentándote en una filosofía escéptica. No hay ningún revolucionario que tenga como estandarte a Sexto Empírico, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, me viene a la mente el Brivero de Podredumbre, cuando Ciorán dice: en este matadero, cruzarse de brazos o sacar la espada son gestos igualmente vanos. Cuando él dice que hay que padecer las injusticias como se padece el clima. Hay otra parte donde dice: hay que estar con los oprimidos en lugar que con los opresores, sin saber que esos están hechos de la misma arcilla. Yo creo que incluso Sabater, en su tesis sobre Ciorán, en algún momento vio eso y puso la imagen de un reloj, y él decía, si mal no recuerdo, que en un reloj hay piezas estáticas que de alguna manera justifican el orden del mecanismo general del reloj. Es decir, el hecho de que una filosofía no se oponga al orden establecido o que sea indiferente, como pretende ser Ciorán, porque Ciorán, recordemos, hace siempre un gran, cuando hace los análisis de la intolerancia, del fanatismo, lo que él estará diciendo es que el paraíso sería un paraíso de indiferentes, de abúlicos, de alguien que no quiere imponer sus ideas. Él dice: los que llenan la historia de sangre son los creyentes, los que imponen un dogma, los que matan y pueden hacerse matar por defender una idea. Él diría que la indiferencia es una virtud, ¿no? Pero lo que Sabater diría es que también no hacer nada, ser indiferente, como en el reloj, también consolida el orden establecido. Bueno, en ese sentido yo decía que la filosofía de Ciorán tiene algo de reaccionario, en el sentido de que prefiere más el pasado al futuro. Y aquí tenía en la mente el texto final de Ejercicios de Admiración, que se llama Acorralados en el Futuro, donde Ciorán dice claramente: más nos vale estar lejos del futuro. Y si vemos toda su filosofía de la historia, ¿qué diría Ciorán? En la medida en que, diría lo contrario que Hegel, ¿no? En la medida en que el hombre se va desarrollando en el mundo histórico, en ese tiempo de esencia demoníaca, todo va empeorando. El pasado, sin duda, es mejor que el futuro. ¿Acaso no ha dicho siempre que más nos valdría habernos quedado piojosos y serenos en el tiempo de las cavernas? A ese aspecto me refería con el lado reaccionario, no lo de la Guardia de Hierro, que es, claro, y es lo que quiero tocar, ¿no? Te pregunto, incluso en esto, ¿no hay mucho juego poético y retórico en todo esto, principalmente en el breviario y también en muchos de los libros romanos, cuando Ciorán tiene ese tipo de discurso excesivamente, exageradamente fatalista, por ejemplo? En este mundo no hace diferencia sacar la espada o cruzar los brazos, por ejemplo. Pero esto es casi tan ridículo afirmarlo que es casi imposible de tomarlo en serio cuando afirma una cosa así, ¿entiendes? Y de esta manera, sobre todo. Porque hay un tono patético, hay un patetismo, creo, en estas afirmaciones todas. Entonces, no sé, creo que Ciorán muchas veces juega al poeta, juega al bufón, y para decir las cosas más absurdas, más escandalosas, ¿entiendes? Sí. No es posible afirmar categóricamente como una verdad definitiva, Ciorán es un pensador reaccionario de manera inequívoca, ¿sabes? Incluso por el escepticismo, incluso. El escepticismo no cruza el Rubicón. Bueno, pero convengamos en algo muy simple. Difícilmente se podría enarbolar un movimiento revolucionario o utopista en donde se tiene una fascinación por cambiar el orden social para llevar el mundo hacia un mejor estado en un futuro, en una filosofía como la de Ciorán, ya sea la francesa o la romana. Eso, digamos que no puedes tener en la cabecera Epicteto y hacer una revolución, es complicado. Lo mismo pasa con Ciorán, ¿no? Tienes que tener ciertos autores, pero Ciorán no estaría ahí, precisamente porque Ciorán tiene este lado desengañado
y acepto que hay cierto tono provocativo, que además creo que si ahora, por ejemplo, cuando habla de autores que son como lo sería, por ejemplo, Tertuliano o Lutero, y que a veces el mismo Joseph de Maistre, son autores excesivos, y creo que para Cioran eso sería lo interesante de un autor, ¿no? Ese lado extremo, ese lado contradictorio, ese lado paradójico, que además se puede adjudicar perfectamente lo mismo a su filosofía, ¿no? Sí creo que hay también algo de exageración planeada en él. Sí. Sí. A propósito, todavía, Leobardo, de la primera pregunta, que tenía que ver con tu manera de pensar e interpretar la obra de Cioran entre los dos idiomas, en términos de continuidad o discontinuidad, todavía en este eje temático, pero ahora más específicamente, todavía en términos de continuidad y discontinuidad, o las dos cosas combinadas, misturadas, mezcladas, ¿cómo ves la cuestión religiosa o místico-religiosa en Cioran a lo largo de su vida y entre los dos idiomas? En fin, considerando todo lo que hay de diferente entre sus libros rumanos y sus libros franceses. ¿Y qué quiero decir por la cuestión religiosa? Bueno, primeramente, ¿qué hace Dios? Esa obsesión de Dios, ¿cierto? En los textos de un ateo declarado, o si no es declarado, por lo menos un pensador que suele ser leído e interpretado muchas veces como un ateo, un ateo radical y absoluto, nihilista y todo más. Y sin embargo, Cioran mismo lo confiesa, en ese maldito yo, su último libro, que yo empleo mucho la palabra Dios, no sé las exactas palabras, empleo mucho la palabra Dios. De hecho, la empleo con mucha frecuencia. Lo hago todas las veces que alcanzo un límite y necesito de una palabra para designar lo que viene después. Prefiero Dios al insoluble, creo que es al insoluble. Y entonces confiesa que abusa de la palabra Dios, y no solo por ser una palabra como cualquiera, ¿cierto? Y bueno, la conciencia del mal, esa conciencia atormentada del mal, de la caída, y de donde creo que podemos sacar toda una filosofía del mal, no sistemática, no formalizado en sistema, ni en teoría, pero sí en fragmentos, en filosofía del mal, centralizada en el problema del mal, justo, ¿cierto, Leobardo? Yo pienso que de cierta manera podemos leer toda la obra de Cioran como sucesivos intentos de enfrentar y contestar, responder al problema que no es teórico, es existencial, del mal en la existencia. El problema de Schopenhauer, que ya hay en Schopenhauer. Y de ahí, como consecuencia natural, y lógica, consecuencia natural de esta obsesión, de esta preocupación atormentada por el mal, de una manera muy gnóstica, pienso, al modo de los gnósticos, es natural que encontremos pistas de pensamientos o por lo menos especulaciones de Cioran acerca de una posible, sino una salvación, una liberación. Es un término que de hecho emplea más que salvación, liberación, ¿no? Deliverance en francés, que es lo mismo que el Erlösung del título de Mainland en alemán, Erlösung, liberación en español, libertación en portugués. ¿Y cómo ves esa cuestión religiosa, místico-religiosa,
en términos de continuidad o discontinuidad entre los textos rumanos y los franceses. ¿Es una cosa de juventud, un episodio ultrapasado, superado, olvidado, ya no importante, ya no actual, o no? Sigue de alguna manera actual, aunque de una otra forma, con una otra expresión, un otro tono, pero es una cuestión que es de su ser mismo, puedo decirlo así, y no simplemente una cuestión pasajera, episódica de su juventud. ¿Cómo ves la cuestión religiosa mística, entre los textos rumanos y los franceses? Bueno, antes de afrontar esta pregunta tan importante que me has hecho, Rodrigo, me gustaría recordar o aludir a ese texto que está en el libro de la Tentación de Existir, que se llama El Comercio de los Místicos. Sí, claro. Eduardo, disculpa interrumpir. ¿Puedes bajar un poquito tu volumen? Porque como sí. No tienes headphone, cuando yo hablo, hace un eco muy alto para los que están con nosotros. Solo creo que 20-30%. ¿Ahí? ¿Ahí, yo, Rodrigo? Y cuando hablo ahora, ¿mejoro? ¿Está mejor? No ¿ahí? Hace tanto eco. A ver, un teste. Ahora mejor. ¿Mejoró? Pessoal, Juan, pode confirmar? ¿Está igual? ¿Eco? ¿Sí? ¿No? A ver el chat. Mejor. Perfecto, Leobardo. Gracias. Gracias. Sí, perdón, Leobardo, disculpa. Por favor. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, la citación del Comercio de los Místicos. Sí, en la parte media, un poquito más adelante, la parte media del texto que se llama El Comercio de los Místicos, en el libro de la Tentación de Existir, Cioran alude a Nietzsche. Y dice de Nietzsche, ahí dice que Nietzsche es un conjunto de actitudes y supone rebajarle, dice, buscar en él una voluntad de orden, una preocupación por la unidad. Dice Cioran que cautivo de sus humores, simplemente Nietzsche ha recensionado sus variaciones. Casi lo que está diciendo es que Nietzsche es un autor contradictorio, ¿sí?, y que de lo único que debemos estar seguros es que él es un secretario de sus sensaciones, es decir, es alguien que de alguna manera está describiendo lo que está pensando, y eso explica que pueda ser alguien que se contradice, ¿no? Y que intentar buscar un orden en su filosofía es traicionarle, ¿no? En las páginas siguientes, ahí cerca, un poco más adelante, alude al místico alemán del siglo XVII, Angelo Silesius. Más bien alude a su libro, El Peregrino Querubínico, ¿no? Y dice que ese libro está lleno de afirmaciones irreconciliables, espléndidamente confusas, y que no expresa más que los estados estrictamente subjetivos de su autor, es decir, de Angelo Silesius. Por tanto, querer descubrir ahí la unidad del sistema es arruinar su capacidad de seducción. Eso es lo que dice Cioran al inicio de este texto. Bien, yo lo que entiendo es que esto que dice Cioran de Nietzsche y de Angelus Silesius, el místico alemán del siglo XVII, se puede adjudicar perfectamente a su obra. Es decir, la obra de Cioran es una obra paradójica, es una obra contradictoria, ¿sí?, lo cual a veces nos causa ciertos problemas si queremos tener interpretaciones, digamos, unilaterales, conclusistas, definitivas. ¿Por qué? Porque Cioran en un aforismo puede decir una cosa y en otro puede decir lo contrario, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto que dicen estos dos autores se le puede adjudicar a la obra de Cioran y podríamos simplemente aterrizar diciendo que es una obra sumamente paradójica y contradictoria, ¿no?
Y Eduardo, esta paradoja, y toda la contradicción, ¿no? Las contradicciones, porque es fragmentario y son muchas, no es gratuito, ¿te parece? No es para nada gratuito, no es una gratuidad caprichosa, y aún menos, obviamente, aún menos una deficiencia, ¿cierto? ¿Qué piensas? No, de hecho no es una deficiencia, por el contrario, ese es un lado de cierto poder que tiene la obra de Cioran, ¿no? Creo que los autores se permiten de alguna manera no estar demasiado pendientes del principio de no contradicción, son los autores más interesantes dentro de la filosofía, ¿no? Y creo que el caso de Cioran es un ejemplo de ello. Más que ser una deficiencia, sería una riqueza de ese pensamiento, ¿no? Estaría totalmente de acuerdo con ello, ¿no? Agregaría, pues, que al igual que como dice de Nietzsche, que ha sido un secretario de sus sensaciones, también Cioran es un secretario de sus propias sensaciones, ¿no? Por eso su filosofía, como él la maneja en ciertos aspectos de su obra, es una filosofía de momentos únicos. Por eso no es un gran sistema. Son puntos de vista personal en situaciones concretas, ¿no? E irrepetibles, ¿no? Estas experiencias y estos momentos únicos. No se los repite. Aún más cuando hablamos del éxtasis como la sensación suprema por excelencia, ¿no? De la que habla mucho Cioran y que dice haber experimentado más de una vez en su vida, en la juventud, sobre todo. Claro. Que incluso el éxtasis cuestiona a Cioran de una manera medio escéptica, medio cínica. Incluso el éxtasis quizá no pase de una sensación a más, y no más que una sensación. Extraordinaria, por supuesto, pero aún así una sensación. Entonces es esa manía de Cioran de reducirlo todo a la fisiología, incluso el éxtasis, de cierta manera profanar la idea misma del éxtasis, reduciéndolo a una cuestión de fisiología. Y sí, esto se podría decir incluso del éxtasis, estos momentos únicos, ¿no? Que son irrepetibles. Y algunos cambian su vida, ¿no? Son transformadores. Bueno, de hecho, en algún momento más adelante, cuando toquemos ya concretamente el tema del éxtasis de los místicos y el éxtasis, digamos, escéptico, que es la lucidez, que son, digamos, como dos polos de una misma experiencia, ambos también son momentos únicos, ¿no? Como lo estamos diciendo ahorita. Pero por ahora, me gustaría poner énfasis para contestar tu pregunta, Rodrigo, énfasis en este aspecto contradictorio de la obra de Cioran, este aspecto paradójico. En ese sentido, lo primero que diré es que el tema de la religión, con todos esos puntos que mencionaste, sin duda que está presente no solamente en la obra rumana, sino también en la obra francesa. Es algo que Cioran nunca, digamos, ha dejado de lado. Es más, no lo ha dejado de lado, que creo que es parte fundamental de toda su filosofía, ¿no? Y aquí viene lo contradictorio, ¿no? Porque en Cioran confluyen dos cosas, que es, en efecto, la tentación religiosa o esa inclinación, esa fascinación por la religión, por el absoluto, por Dios, y el escepticismo, ¿no? Recordemos que Cioran trata el tema del escepticismo en varias partes de su obra, pero digamos donde más claramente define su noción de escepticismo es en los ensayos que están en la parte media de La caída en el tiempo. Sí, recuerdo ahora los títulos: El escéptico y el bárbaro, ese sería uno, y el otro, Es escéptico el demonio, sería el otro artículo, donde Cioran dice que el escepticismo del que él habla es una predestinación casi fisiológica. O sea, le estaría diciendo que así como hay gente que está predestinada a creer, a tener fe, hay gente que está predestinada a la duda
a la irresolución, ¿sí? A la no creencia, ¿no? Está predestinado incluso biológicamente, y aunque se le demostrase que todas sus dudas son erradas, de todas maneras seguiría persistiendo en su actitud de dudar. En ese sentido, Cioran entendería, digamos, el escepticismo como una especie de fanatismo. En alguna otra parte de su obra define el escepticismo, lo define así: el escepticismo es el fanatismo de los espíritus ondulantes, ¿sí? Recuerdo otra frase cuando dice Cioran, me da usted, imagina un otro con el que está hablando y dice, me da usted a entender que yo solo me destaco no cuando firmo, sino cuando dudo. Dice, pero yo no dudo, yo soy un idólatra de la duda, alguien que duda en estado de ebullición, en trance, ¿sí? Soy un fanático sin credo, un héroe de la fluctuación. Bueno, esta definición del escepticismo de Cioran compagina en este aspecto contradictorio con su atracción por, digamos, por la santidad, por la mística y por la religión, ¿no? Creo que esta contradicción es interesante porque un incrédulo perfectamente puede ser atraído por la credulidad, ¿sí? Así como un caníbal puede observar con digamos, cierto sorprendimiento una dieta vegetariana, o al revés, un vegetariano se podría sentir atraído por la gula de un caníbal, igual un escéptico se puede sentir atraído por el fervor religioso, por ejemplo, de un tertuliano o de un Lutero o de un Joseph de Maistre, autores que Cioran cita mucho, ¿no? En ese sentido, quiero pensar que, o pienso que a Cioran le pasa lo mismo que a Borges. Hay una parte donde Borges dice, a diferencia de los católicos, dice Borges, que creen en el infierno y no se interesan por él, yo me intereso, dice Borges, pero no creo, ¿sí? Yo creo que Cioran le interesa mucho esos temas, pero la pregunta que me queda la pregunta que me salta en la mesa es, Cioran es un creyente, yo no lo diría, no diría abiertamente que lo es. Creo que como Borges, él se interesa, pero no cree, ¿sí? Ese es el mismo caso de Cioran. Por ejemplo, el libro de Lágrimas y Santos de Cioran, dice ahí Cioran, Dios, una demencia oficial, así lo define, una locura oficial, ¿sí? En el Breviario de Podredumbre, Cioran dice, ¿de dónde vengo? No sabría decirlo. En los templos permanezco sin creencia, en las ciudades sin ardor, junto a mis semejantes sin curiosidad, sobre la tierra sin certidumbres. Libradme de esta vergüenza de los actos que no me hace interpretar cada mañana la comedia de la resurrección, que me hace interpretar cada mañana la comedia de la resurrección y cada tarde la del entierro, en el intervalo, nada más que este suplicio en el sudario del hastío. Sueño con querer y todo lo que quiero me parece sin valor. Bueno, dije que Cioran es un escéptico. Añado que es también un nostálgico del paganismo. De ahí su exaltación de autores como Celso o Juliano el Apóstata. Un nostálgico del paganismo y un crítico del cristianismo. Esto es muy importante en Cioran, ¿no? En el Breviario de Podredumbre dice que los 20 siglos de cristianismo son, así lo dice, la era de la gran fealdad. En el Breviario de los Vencidos dice que Nerón es menos banal que Jesús. En La Tentación de Existir dice que el cristianismo, privado de herejes y de locuras, solo suscita bostezos. En El Aciago de Miurgo, en el apartado titulado Los Nuevos Dioses, dice que los cristianos han enterrado a los dioses de antaño y los han suplantado por el culto al gran espectro, a un fantasma, y además son culpables de haber llenado todo de cruces. Aquí
Aquí en este texto dice que el monoteísmo es un retroceso respecto del politeísmo pagano. Y diría Ciorán, ¿acaso Jehová es el único Dios que puede aún tener cierta reputación por su personalidad desquiciada? Recordemos el escrito Un pueblo de solitarios, dedicado a los judíos, donde Ciorán lo califica a Jehová con estas palabras. Dice que es un Dios bravucón, grosero, lunático, verboso. Es un déspota tan cobarde como agresivo, saturado de complejos, un paciente ideal para el psicoanálisis. Y ahí termina lo que dice Ciorán. Es decir, es alguien interesante. Suena un poco risible esto, pero todos esos calificativos harían de este Dios alguien interesante. Y bueno, aquí aparecen las contradicciones que son el encanto de Ciorán, ¿sí? Ser hijo de Pope, sacerdote ortodoxo, le ha marcado. Lo dice al final de Lágrimas y Santos. Recuerda este fragmento que ya me había citado, Rodrigo, donde él dice en Lágrimas y Santos, hay en mí elementos cristianos, demasiado cristianos, la tentación de la mendicidad, la del desierto y los accesos demenciales de compasión. Ahí termina la cita. Incluso ha tenido un funeral cristiano, Ciorán, acorde con el rito ortodoxo, por algo será. Bien, todas estas cosas, Rodrigo, para terminar con esta pregunta, creo que son importantes y yo creería que este asunto de la religión siempre está presente en la obra de Ciorán, tanto francesa como rumana, teniendo como base de fondo este lado escéptico de este autor, ¿no? Lo cual, como decimos, congenia o compatibiliza bien con su lado paradójico y contradictorio, ¿no? Rodrigo. Excelente, muchas gracias. Hay una pregunta del público, de Juan Pablo, es brasileño de São Paulo, como yo, amigo mío, también estudia Ciorán. Pero antes de hacer la pregunta de Juan, me gustaría saber cómo interpretas esta nota de los cuadernos de Ciorán. Y es importante decir, señalar que viene de los cuadernos de Ciorán, ¿no? Que son anotaciones de su vida ya de madurez en Francia de los años 57 hasta los 72, hasta el 72. Y no, por ejemplo, en Lágrimas y Santos, un libro de juventud, ¿no? En la que Ciorán dice así, ya la compartí también en el chat y la pondré en destaque. El mismo Dios no podría decir en qué punto estoy en materia no de fe, sino de religión. Y creo que ahí religión, esta palabra que parece que está desplazada semánticamente, podría ser mística y no religión, digo, quiero decir. Tiene un sentido implícito que no es el convencional ahí, esta religión. No es el sentido cristiano, la iglesia de la religión. Pienso, es mi opinión, que es un sentido, digamos, esencial, antropológico, casi metafísico, existencial, de ser religioso y de religión, entre comillas, de la categoría de lo religioso, en tanto que tal. Y mira lo que dice Ciorán ahí en los cuadernos. El mismo Dios no podría decir en qué punto estoy en materia no de fe, porque no tengo, soy escéptico, de hecho, soy escéptico, soy ateo, sino de religión. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esta religión o la categoría de lo religioso en este sentido, que no tiene nada que ver con la fe? Y ahí termina. Me adhiero tan poco a este mundo que me es imposible considerarme un incrédulo. Me es imposible considerarme un incrédulo. Pero ¿en qué sentido piensa también este incrédulo? Porque viene de decir que no tiene fe. En materia de fe, no es lo que quiero decir. Y al mismo tiempo dice que es un incrédulo.
que no es un incrédulo. Por esta inadhesión pertenezco a, falta una parte, por esta inadhesión pertenezco a lo, entre comillas, religioso, y toma este religioso, es una categoría, un operador conceptual, lo religioso de Kierkegaard, por hablar como Kierkegaard. Y esto para mí es desconcertante, esto solo confirma que la cuestión religiosa y mística sigue abierta, una controversia interminable, y Chorán parece que nos hace trampa a veces, y ¿qué piensas? Bueno, creo que la primera parte del fragmento que, de los cuadernos, este fragmento que me acabas de leer, radicaliza, no sé cómo lo veas, Rodrigo, radicaliza incluso la posición escéptica de Cioran, porque cuando dice que ni el mismo Dios sabría en qué punto está él en materia de fe, y que incluso no, esta imposibilidad para incluso decir que es un incrédulo, afirmar que ya es un incrédulo sería un punto fijo, sería una base, sería una certeza, pero al parecer en ese fragmento ni siquiera esa certeza está presente. Y lo contradictorio es lo que viene a continuación, porque dice que eso lo adhiere más a lo religioso y lo pone entre comillas en el sentido de Kierkegaard. Y no me considero apto para responder esa pregunta ahora por desconocer la filosofía de este pensador danés, ¿no? No sé si tú me ayudas a interpretarlo. Pero lo que creo que ese fragmento radicaliza mucho el escepticismo de Cioran, que decir incluso soy un incrédulo ya es una certeza. Creo que eso es un punto importante en ese fragmento, y ni siquiera hay esa certeza por ese escepticismo radical del que mencionaba hace un momento. Y en nuestro mundo occidental, cristiano, post-cristiano, ¿cierto? ¿No te parece que cuando decimos religión, religioso, inmediatamente viene a la mente las ideas de fe, obviamente, creencia, creer, y en un término menos teológico, menos religioso, más neutro, certeza, certidumbre, el leobardo? Y entonces ser religioso, pertenecer a una religión, significa básicamente en este contexto nuestro, occidental, judío-cristiano, tener una certeza, ¿cierto? Sobre Dios, digamos, sobre que Dios es bueno, Dios existe, es omnipotente, es bueno, es justo, es sabio, y bah, todo. Entonces, lo que pienso, lo que tengo en mente es la centralidad de la idea de certidumbre. Y Cioran definitivamente no es un pensador, un filósofo o pensador, como preferir, de la certidumbre. No olvidemos lo que escribe él a Sabater en la carta que volvió el prefacio del libro de Sabater. La carta prefacio a Sabater, en el final dice que hablaba del mendigo, ¿no? El mendigo, músico callejero que era su amigo, lo visitaba en su casa, venía siempre con preguntas metafísicas sobre Dios, la materia, el alma, si es mortal, inmortal, y esperando de Cioran respuestas definitivas, como si Cioran fuera un Platón que tiene toda una teoría del alma o de Dios, qué sé yo. Y Cioran no, Cioran es... en un cierto sentido, creo que se puede decir que Cioran es agnóstico, porque justo su actitud en esta situación con el mendigo, cuando viene con esas preguntas, Cioran le dice, pero yo no sé, yo no tengo idea si el alma es mortal, inmortal, si Dios existe, no existe. Yo tengo muchas dudas, muchas hipótesis, pero no tengo certidumbre, no tengo certeza. Y esto es escéptico, pero creo que también se puede designar esta postura, digamos, no es hesitante, pero insegura,
sobre estas cuestiones, y mira que son cuestiones que tienen que ver con las famosas antinomías de Kant, ¿eh? Dios, el alma y la libertad, ¿cierto? Las antinomías kantianas, que si podemos decir una cosa y lo contrario de ella, sobre ellas, sobre Dios. ¿Existe o no existe el alma? ¿Existe o no existe? ¿O somos libres o somos determinados en un fatalismo? Y Chorón no tiene una respuesta dogmática para darle. Y en este texto, Carta Prefacio, termina diciendo, ese mendigo era verdaderamente un filósofo. Quizá el más grande filósofo de París en aquel momento. Y tal vez yo también sea en la medida en que camino cada vez más a grados más altos de inseguridad. Grados más altos de inseguridad. Esto lo dice en un tono de seriedad, ninguna ironía, ninguna ambivalencia, de confesión a su amigo Fernando Savater. Entonces, Chorán, eso suena absurdo, irracional para muchas personas, que alguien se lance no a un puerto seguro, no a una certidumbre, a algo a que se sentir sólido o con una un fundamento, no sé cómo decirlo, sino más bien a la absoluta inseguridad, a un abismo de inseguridad. Entonces, quiero saber si piensas, Lobardo, que duda escéptica y búsqueda o obsesión, pasión, patos, místico por lo absoluto en Chorán y todo lo que esto implica, esta búsqueda o este patos místico, esta obsesión de Chorán por Dios, si debemos leerlo dentro de un registro cristiano ortodoxo tradicional, entonces esto es incompatible con la duda escéptica. Si esto es incompatible con la duda escéptica, absolutamente incompatible o no es incompatible, para nada incompatible. Y creo, pienso seriamente que no es necesario que sea que una cosa excluya la otra. Es decir, ser un escéptico, tener tendencia a dudarlo de todo, muchas dudas, muchas cuestiones, incertidumbres, y al mismo tiempo tener en este estado de incertidumbre, en este estado de duda permanente, perpetua, posiblemente una vía, una posibilidad de liberación justo de la necesidad de seguridad, ¿entiendes? De la necesidad de seguridad, de certidumbre, de todo esto. Y ya hablé mucho. No sé si me hice claro. Tu micrófono está cerrado. Sí, muy interesante tu pregunta, Rodrigo. La afrontaré recordando que esos personajes, como el que has mencionado, abundan en la obra de Cioran. De hecho, supongo, por lo que estabas recordando ahorita de la carta que le manda a Savater, el músico ambulante y loco, en los silogismos de la amargura creo que lo vuelve a mencionar, o por lo menos alguien parecido, ¿no? Un músico que obsesivamente habla con Cioran y ser sobre la inmortalidad de los pájaros, le señala a los pájaros en los tejados de París. Sí, es el mismo, ¿no? Está, es la misma persona. Existió, no es un personaje inventado. Ajá. Hay quienes confirman la existencia de este mendigo, músico callejero. Esos personajes que para Cioran, de hecho, cuando queremos definir qué es un filósofo para Cioran, un filósofo puede ser el que está roído por esas obsesiones esenciales, llamaría Cioran, por esas grandes preguntas. Y hay muchos personajes en su obra, como este músico ambulante y loco. En
en el del inconveniente de haber nacido, habla sobre ciertas prostitutas que también tenían ciertas imprecaciones a Dios, que Ciarán siempre señala con, digamos, con admiración, ¿no? En sus paseos nocturnos por París, debido a este mal que tiene, que él siempre dice que lo ha tenido desde su, pues desde su época rumana, que es el insomnio, ¿no? Por eso ha llegado a decir que en los Cárpatos ha encontrado cabreros que hablan con más profundidad de la muerte que ciertos metafísicos alemanes. Entonces, sí creo que es muy importante definir qué es un filósofo. Un filósofo, pues, no sería el que tiene conocimientos, digamos, establecidos o que lo ampara un título, sino sería aquel que tiene ciertas obsesiones esenciales que incluso no serían librescas, sino sería un conocimiento de lo esencial natural, innato, ¿no? Ahora, cuando tú hablabas de que se avanza en la inseguridad, o sea, es más filósofo en la medida en que se avanza en la inseguridad, yo creo que Cioran, como el mismo Borges también, y en esto se parecen, creo que ambos nos dirían que en las cosas esenciales de la vida, del mundo, del ser, en la cúspide del conocimiento no está la claridad, sino está la confusión, está la contradicción, está el enigma. Este mundo, para quien avanza en el conocimiento, más que aclararse, entra en un estado de contrariedad, de inseguridad, de confusión. En el último peldaño del conocimiento estaría, yo creo que Cioran pensaría eso. De hecho, lo piensa, no estaría la claridad de la verdad, sino más bien estaría la confusión, ¿no? Ahora. De hecho, dice, escribe algo exactamente en este sentido, pero no estas palabras, en las cimas de desesperación, en un texto titulado Éxtasis, en las cimas de la desesperación, que creo que Osiris, la divinidad egipcia, es una divinidad negra, que es el último, la última etapa del conocimiento, no nos revela el absoluto, sino la absoluta oscuridad. La oscuridad, Él ah, no sí. ve ahí una forma de conocimiento, él no ve en esto una forma de conocimiento, en un sentido que exige cierta claridad y todo, sino una forma de locura. Sí, de Entonces, acuerdo. Ahora, afrontando la pregunta central que me haces de la relación, digamos, del éxtasis del que hablan los místicos y de alguna manera esa experiencia, más que de la duda radical, sino de ese concepto tan importante en toda la filosofía de Cioran, que es el concepto de la lucidez, ¿sí? Diría lo siguiente, primero, el tema del éxtasis y de la mística o del misticismo es muy importante en la obra francesa y en la obra rumana, ¿no? Yo hace rato recordaba el texto de Lágrimas y Santos. En Lágrimas y Santos ya Cioran describe a los místicos con la definición tan bonita que les da en el texto del Comercio de los Místicos, cuando dice: para adivinarles, imagínese un Hernán Cortés moviéndose en una geografía. Es decir, lo que nos está diciendo es que los místicos son grandes sensuales, que los místicos, más que creer que su anulación del yo es planeada, que en realidad ellos aspiran a un placer del otro mundo, son codiciosos de lo celeste, son, digamos, lujuriosos de lo absoluto. Tienen la tentación de Dios, por eso matan el cuerpo, por eso saben que esa otra tentación implica la muerte del cuerpo, por eso se someten, digamos, a esas restricciones, a los ayunos, por eso se abandonan, a las vigilias, ¿sí? En Lágrimas y Santos y en el Comercio de los Místicos, de hecho cita a Pedro de Alcántara, por ejemplo, quien un franciscano español del siglo XVI, que supuestamente duró 40 años durmiendo solamente una hora cada noche, ¿no?
Y en Lágrimas y Santos alude varias veces a una mística peruana, Santa Rosa de Lima, que refiere que dormía 2 horas cada noche de pie con su cabello amarrado a un clavo en la pared, ¿no? Entonces, esos excesos propios de perturbados implica que simplemente son codiciosos de Dios. Digamos que la interpretación que tiene Cioran de la mística es muy diferente y de la santidad es muy diferente a la que tiene Schopenhauer, por ejemplo, porque Schopenhauer asumiría que la santidad y la mística son como medios para liberarnos de ese demonio que es la voluntad o el deseo, ¿no? Y Cioran diría, no, los místicos son grandes sensuales y a lo que aspiran a esa fusión con el otro mundo. Ahora, viendo esto, afronto la pregunta que tú me haces, Rodrigo. Una experiencia mística que se logra a partir de estos excesos de los santos o de los místicos, que además aquí también habría que definir qué diferencia hay entre un santo y un místico, porque Cioran a veces los maneja como si fueran lo mismo, y creo que no son lo mismo. Pero en una experiencia mística se siente, como dice William James en el texto de las variedades de la experiencia religiosa, dice este autor que una experiencia mística es una experiencia momentánea en la cual quien la vive siente una fusión con un contenido de plenitud inmensa, es decir, una fusión con Dios, con la totalidad. Por tanto, por eso los místicos cuando hablan de la plenitud de Dios, describen esa experiencia como absolutamente inenarrable en la felicidad absoluta, en un estado de plenitud total. Es la fusión, digamos, donde la finitud humana, del místico, se fusiona, se pierde en ese abismo de Dios, en lo absoluto, en esa fusión con lo divino, ¿no? A eso aspiran los místicos. Y ahora bien, aquí es donde yo tengo alguna duda al respecto, porque Cioran, cuando habla de la lucidez, dice Cioran, creo que lo dice en La tentación de existir, dice, la lucidez es la tentación mística del incrédulo, es decir, del escéptico. Dice, es su posibilidad de oración, su momento de plenitud. ¿Qué es la lucidez? También es perder el yo, pero más que caer en una plenitud divina, tal como yo lo interpreto en Cioran, la lucidez es una experiencia no de la totalidad, sino más bien de la vacuidad, de la nada, de la inanidad del mundo, de la pérdida del sentido de toda la realidad. Es una experiencia realmente espantosa. Es ese momento donde se te revela la vida como algo inútil, como algo que no tiene ninguna razón y ningún sentido. Es el momento en que Don Quijote despierta y ve que siempre ha estado engañado. Es una experiencia espantosa, es un agujero en la nada, es cuando caes en las montañas de la nada, en un desierto de hielo, estás totalmente despierto, estás en lo que en ese maldito yo llama una nefasta clarividencia, en la desfascinación absoluta, en el desembrujamiento total. ¿Y qué es lo que quieres tú ahí? ¿Quieres volver al mundo de las ilusiones, al mundo de lo posible, al mundo de la credulidad? Envidias al que puede tener ilusiones, el que puede creer. Y sin embargo, en la experiencia mística, tú no envidias el mundo, tú odias el mundo. El mundo es una caída. En la lucidez cioraniana es lo contrario. Yo creo que el éxtasis de los místicos está arriba y el éxtasis del escepticismo, que es la lucidez, está abajo, en el vacío, en la horrible certeza de que nada tiene fundamento. Y ahí lo que queremos es regresar al mundo de lo posible, al mundo donde todas las cosas, donde todavía es posible tener alguna ilusión. No sé, ¿tú qué opinas, Rodrigo, sobre esto que estoy diciendo? Como que marqué una diferencia, pero ciertamente también me vienen a la mente ciertos fragmentos de Lágrimas y Santos, donde Cioran de alguna manera también trata una relación entre ambas experiencias. Ciertamente son experiencias de momentos únicos.
Esto es lo que yo diría sobre esta pregunta. Excelente, Leobardo. ¿Podemos prestarles atención a algunas preguntas de los participantes? Ahora, tenemos tres por el momento. La primera la hace Juan Pablo, brasileiro, São Paulo, Brasil. Y quería saber de ti, yo me abstengo. ¿Cómo ves, cómo piensas y si puedes también relacionar con el conjunto de temas de nuestra charla? ¿Cómo ves y piensas la cuestión de Eros en los textos en la obra de Churán? Eros aparece en un único libro de Churán, que es el libro de las quimeras en español, de las ilusiones en portugués, ¿no? Y ahí Churán habla mucho, Eros, hay una recurrencia del término griego Eros, impresionante. Y bueno, pero más allá de ese libro, no solamente en ese libro, ¿cómo ves la cuestión del amor, por tanto, ¿no? Del amor en este pensamiento tan pesimista, nihilista, que suele ser leído muchas veces como un pensamiento de una pasión del odio o de destrucción pura y simple, de una manera unívoca? Cuando creo que hay mucha ambivalencia en todo esto, ¿no? En este odio y amor, creación, destrucción, eros y tánatos, o amor y muerte, si quieres, ¿no? Todo esto es muy, muy complicado, muy profundo y muy complejo, pero queríamos saber qué tienes a decir sobre el amor en la obra de Churán. Eros. Es la primera pregunta. Sí, de hecho creo que es una pregunta muy interesante, Rodrigo, para el que la ha formulado. En efecto, me viene a la mente ahora el libro de las quimeras, que es una obra que toca, creo que profusamente, ese tema. Y todo lo que dice en el libro de las quimeras, no sé si estarías de acuerdo conmigo, Rodrigo, o los lectores de este libro, lo que dice Ciorán allí del amor es que hay una íntima relación del amor con la capacidad de ilusión, ¿sí? El amor es una especie de ceguera respecto del objeto amado. Es decir, aquí sale a la luz una relación que es entre el tema del amor y el tema del conocimiento. El conocimiento es fatal para el amor, es lo que diría ahí, para el Eros, ¿no? Es una, por decirlo así, es una especie de sentimiento que precisa de la capacidad ilusoria. Es decir, que está fuera de la lucidez en el sentido en que lo había expresado ahorita, porque la lucidez te hace ver en su justa medida al otro, fuera de todo, de toda posibilidad de ilusión. Entonces, hay una relación importante entre este sentimiento y la capacidad de ilusión. Eso en el libro, en el libro de las quimeras que mencionaba, ¿no? Pero en la obra francesa Ciorán es más radical, obviamente, ¿no? En el breviario de Podredumbre recuerdo que dice que si la vida es una mentira, el amor es una mentira en la mentira, ¿no? Es un sentimiento, bueno, es que en esa descripción totalmente desencarnada, lo único que está diciendo es que buscamos un otro simplemente porque no nos soportamos a nosotros mismos. Y eso sería la función del amor. Y cuando traza una línea más allá, algo relacionado con el amor, como es la sexualidad, pues obviamente las definiciones que da Ciorán son más radicales, ¿no? ¿Qué dice? Creo que en El Asiago de Miurgo, ¿no? Es un encuentro de dos salivas, ¿sí? Y al final describe ahí la sexualidad como una gimnasia grotesca compasada de gruñidos, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, aquí viene el lado contradictorio también, porque recuerdo que en Silogismos de la Amargura tiene un aforismo que dice: un amor lejano y vaporoso, como la esquizofrenia de un perfume. Y hay otras partes en su obra donde habla de la contradicción del escéptico, cuando dice que el escéptico puede destruir todas las dudas o puede ir por encima de todas las ilusiones, pero no puede. Pero lo más contradictorio es que un escéptico caiga en el entusiasmo amoroso, ¿no?
Entonces, es un tema que obviamente también es abordado a partir de este lado paradójico de Cioran, ¿no? Eso en su obra, en su vida privada, bueno, no vamos a tocar aquí el tema, es otra cuestión, bueno, y de alguna manera distinta, ¿no? Rodrigo. Tenemos una segunda pregunta de Gilson. Pienso que es de Brasil, Gilson. No sé, creo. O Gilson. Que pregunta, en el libro de las quimeras, ¿no? Cioran escribe que es imposible volver de la poesía, de la música y de la mística, de cualquiera de estos tres lugares. De volver de la poesía, de la música y de la mística hacia la filosofía. ¿Y cómo interpretas? ¿Qué piensas? ¿Qué quiere decir? ¿Y si tiene alguna relación con nuestro conjunto temático? Mística, claro, gnosticismo, escepticismo y una cierta visión, digamos, desilusionada de la filosofía, una vez que has experimentado con Volupia, la poesía, ¿no? Y la mística y la música, sobre todo, creo, para Cioran, la música, Bach, esas tres cosas que para él eran más importantes que la filosofía misma, por lo menos a la filosofía a que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Universitaria, académica. Y que para él todo esto es infinitamente superior a la filosofía. Aún más cuando quien escribe es el joven Chorano, insomne y que está en las cimas de la desesperación, ya dando su adiós a la filosofía, que oficialmente solo aparece en el breviario, el texto Adiós a la filosofía, es del breviario. Pero pienso que ya en las cimas de la desesperación, implícitamente o subtextualmente, Cioran ya da adiós a la filosofía. ¿Qué piensas, Giovanni? Brasil, yo soy de Brasil. Sí, ajá. No, de hecho creo que es una pregunta muy importante y creo que Cioran, de hecho, cuando yo hablaba de mi experiencia de la lectura de Cioran, precisamente lo primero que me llamó la atención, digamos, algo de lo por lo cual yo he sido más sensible a su obra, es precisamente por esa afirmación, por ese desenmascaramiento de la filosofía. Sí, creo que Cioran tiene razón cuando dice que en nuestra relación con el mundo, la filosofía no es lo más importante. De hecho, hay partes donde Cioran diría que si Occidente es superior o tiene algo superior a las otras civilizaciones, no es la filosofía, sino más bien es la música, ¿sí? Y aquí entraría obviamente todo este gran significado que tiene la música en el pensamiento de Cioran y la mística también. Por eso el fragmento que yo citaba hace rato de que la filosofía no es otra cosa que esos momentos refractarios a Shakespeare o en este caso a los místicos, ¿no? Entonces, creo que en efecto, para Cioran la filosofía no es lo más importante y menos la filosofía académica, porque esto lo tenemos que engarzar con la noción de lo que para él es un filósofo, que tampoco un filósofo, como lo dijimos hace rato, no precisa de tener conocimientos académicos, sino obsesiones esenciales. Tú puedes saber de muchos libros y ser un tonto, es lo que diría, pues uno puede ser un erudito y puede ser un imbécil a la vez, ¿no? Entonces, creo que esa crítica de Cioran a la filosofía es muy importante y en mi personal perspectiva creo además que tiene razón. Rodrigo, creo que es una pregunta interesante, ¿sí? Rodrigo. Disculpa, siempre olvido de, a veces solo el micrófono y a veces las dos cosas que me olvido de abrir. Leobardo, la pregunta de David, ¿cómo podemos ver la filosofía después de los ataques que Cioran hizo a ella? Bueno,
Recuerdo que Heidegger dice que en el ataque a la filosofía, en la crítica a la filosofía, ya hay mucha filosofía, ¿no? En el ataque que hace Cioran a la filosofía, podríamos ver algo interesante, podríamos incluso caer en ella. Todo es una cuestión de que uno esté, como yo decía, predestinado a ciertos autores. ¿Por qué? Porque la filosofía finalmente es algo enorme, algo indefinible. Hay muchas definiciones de ella, hay para todos los gustos. Y dentro de ella, creo que Cioran, obviamente, a pesar de su crítica a la filosofía, tendría algunos autores que serían importantes para él. No sé, pienso en un Epicteto, en un Marco Aurelio, en no sé, en estos autores de la antigüedad, ¿no? Entonces, una crítica a la filosofía como la de Cioran no implica que tengamos que expulgar de nuestra biblioteca todos los libros filosóficos, sino creo que lo importante es más bien tener cierta cautela y no caer en la arrogancia, que de hecho Cioran también dice que cayó cuando era joven, ¿sí? Cuando era un idólatra de la jerga de los filósofos, del lenguaje de los filósofos, sino caer, digamos, en esa idolatría de pensar que la filosofía es superior a todo. Creo que eso es lo que nos está diciendo Cioran. Una vez que tú sales de esa idolatría, perfectamente puedes, digamos, relacionarte con los libros filosóficos como te relacionas con los libros de las historias de las civilizaciones o de la mística, de la poesía, etcétera. Eso es lo que yo pensaría al respecto. Y en tu experiencia personal, Cioran en algún momento, y al inicio de tus lecturas de Cioran, pienso especialmente, ¿te pasó te contagió de alguna manera con esta arrogancia? Porque yo confieso que para mí sí. Cuando yo estaba comenzando mis estudios en filosofía, en la graduación, y había empezado la filosofía y al mismo tiempo, más o menos el mismo año, descubrí Cioran y me apasioné, ¿no? Y estaba empezando a estudiar la filosofía leyendo un filósofo, un pensador, porque muchos no cuestionan que sea un filósofo con F mayúscula, que da a Dios a la filosofía. Y esto me pasó a mí, sí, por algún tiempo, pero después de mucho tiempo, esto fue el 2003, 2004, hoy ser lector de Cioran me aproxima de la filosofía y de la filosofía en general, digo, incluso de los grandes filósofos sí, sistemáticos, desde Aristóteles hasta Hegel, por ejemplo, no creo que sea, es un falso problema en el sentido de que si te interesas por Cioran y estudias Cioran y quieres hacer una tesis sobre Cioran y todo, esto no debe aislarte de todo el resto, ¿no? Porque es un error enorme, pienso. Querer tratar de Cioran, estudiar Cioran, de una manera aislada, solipsista, ¿entiendes? Sin hacer conexiones, paralelos, diálogos entre Cioran y muchos, algunos próximos de él, ¿no? Como Nietzsche, como Chesterton, como Schopenhauer, y los franceses, por ejemplo, y algunos más lejanos en el tiempo y en el espacio también, ¿no? Hasta la antigüedad. Y creo que es esencial, para no decir necesario, establecer o intentar establecer, proponer estas conexiones, situar Cioran, ¿entiendes, Leobardo? Ubicar Cioran, porque Cioran no surgió de la nada, no vivió en una eternidad indeterminada, ahistórica. Sin antes y después, no, nosotros estamos después, y sin un antes, sin un pasado, toda una tradición filosófica, y que en su obra, en sus textos, está muchas veces en camadas, no sé cómo decir en español, layer en inglés, camadas muy profundas y ya no visibles a la primera vista. Pero sí, Cioran está totalmente
inmerso en un mundo, en un sentido muy heideggeriano, incluso en una historia, en una realidad que ya está ahí, estaba ahí antes que él naciera y que murió y sigue ahí. Y estamos aquí también hablando de él, discutiendo y todo, ¿no? Entonces, Cioran, no creo que Cioran es un pensador como una estrella solitaria en el vacío, porque él quiere muchas veces pasar esta imagen de él, ¿no? Un pensador metafísico que volvió las espaldas al tiempo, es el título de un texto del breviario. Volví mis espaldas al tiempo y a la historia y nada antes de mí verdaderamente existió y solo para... Es una megalomanía de poeta, de escritor, ¿no? Y de un espíritu titánico como el de Cioran. ¿Y qué piensas sobre eso de Cioran? Porque ya habías dicho que Cioran no es muy bien acepto, bienvenido en la academia en México, y es lo mismo en Brasil, probablemente es lo mismo en todo el mundo, en algún grado más o menos, pero más o menos el mismo. Y hay razones para esta resistencia académica a Cioran. Mucha, en gran medida, esa resistencia creo que es parte de un prejuicio que no tiene nada que ver con Cioran, con nuestra formación, nuestra historia, nuestra mentalidad. Pero sí, también pienso que gran parte de esta resistencia se debe, sí, a lo que Cioran se propuso a hacer, cómo se propuso a hacerlo, ¿entiendes? Esta condición indeterminada de su obra, inclasificable, que no es ni literatura ni filosofía, o las dos cosas juntas, y porque eso no es accidental. Este hibridismo, esta indeterminación, no es accidental, no es fortuita. Ella fue planeada por Cioran. Cioran lo quiso todo de esta manera. Entonces, en alguna medida, él mismo deseó que se produciera o que se creara esta resistencia toda a él. Él no quiso ser un autor de fácil asimilación, y aún menos de fácil asimilación a la academia, pienso. ¿Qué piensas? Sí, estaría totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Añadiría, para afrontar la primer parte de tu comentario, Rodrigo, que en efecto la filosofía en un primer momento te puede llevar a esa sensación de superioridad que te despierta, por ejemplo, el manejar un lenguaje filosófico, ¿no? Es decir, después de entender algo de la fenomenología del espíritu de Hegel y de hablar el lenguaje hegeliano, como que uno se resiste a ser un mortal cualquiera, ¿no? Eso es lo que criticaría Cioran, y que de alguna manera en ciertos momentos de la adolescencia, como él dice, uno puede caer en esa ridiculez de alguna manera, ¿no? Luego uno sale con el paso del tiempo y te das cuenta que nada de ello es real, ¿no? Eso por un lado. Por otro, creo que la obra de Cioran, leer la obra de Cioran, más que llevarte a momentos depresivos o aislarte, creo que una intuición profunda del pensamiento de Cioran te lleva a la normalidad, te lleva a no creerte diferente a nadie. ¿Por qué? Porque la lucidez te hace perfectamente ver las justas dimensiones de todas las cosas. En primer lugar, las tuyas. Te hace ver que tú no eres en lo absoluto nada esencial. La lucidez te lleva a la normal, a la normalidad, te lleva a congeniar con el orden establecido. ¿Sí? Recuerda la parte del. Quiero recordar aquí la parte del autómata en el breviario de podredumbre, ¿no? Donde él habla de que. ¿Cómo dice? Respirar por prejuicio, pero sin residencia en el tiempo. Salvar la cara cuando sería imperioso perderla. Y etcétera. O sea, él habla de que en el fondo.
en el fondo no debemos distinguirnos, intentar distinguirnos. La lucidez te lleva a la normalidad. ¿Qué dice? Creo que también el breviario, ¿no? Una facha trágica perpetua es de muy mal gusto, ¿sí? A los 20 años se truena contra el universo y después uno se calma, ¿no? Uno es normal. Entonces, creo que la obra de Cioran te lleva a la normalidad. Ahora, creo que Cioran ha planeado todo, en efecto. Creo que en ese sentido su obra es como una gran construcción. Incluso las respuestas que a veces da en sus entrevistas también son planeadas, hasta las fotografías que se ha sacado, lo cual no es una crítica, sino a mí me fascina esa posibilidad de armar todo a la perfección y lograr un objetivo, ¿no? El hecho que, por ejemplo, la academia no se abra a la filosofía de Cioran no es algo en detrimento de Cioran, sino de la academia en un mundo donde la filosofía, obligada a ser práctica, obligada a justificarse en un mundo donde le exigen que sea práctica, los filósofos finalmente terminan teniendo discursos realmente horribles, aburridísimos, con temáticas totalmente anodinas. Recuerdo que en una ocasión un entrevistador le dijo a Cioran, oiga, pero usted siempre habla de lo mismo, y él respondió, sí, de lo que importa, ¿no? Es decir, de los grandes temas, ¿sí? Y creo que el hecho de lo que pasa en mi país y en general con Cioran, de que no se ha tomado en cuenta por la academia, eso habla muy bien de él, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho siempre, incluso cuando se compadece de Borges? El festejar un autor, de alguna manera la fama en un autor, es una maldición para ese autor, ¿no? Ojalá y que la academia siga teniendo esa actitud con Cioran. Tendremos todavía esa aura herética que lo caracteriza todavía por un tiempo, ¿no? Y concluiría con esto de la lucidez que te lleva a la normalidad. Y esta pregunta que es una pregunta que he hecho una persona anteriormente muy interesante. Y caer del tiempo. No sé cómo era esa pregunta, Rodrigo, que sí, creo que esa pregunta es muy interesante. Mira, de Norma, no sé si es mexicana o la Norma. Norma Guadalupe pregunta que si la lucidez puede ser entendida como una caída del tiempo. De hecho, esa pregunta es muy interesante porque, en efecto, el último texto de la caída en el tiempo se llama Caer del tiempo. Es muy diferente el concepto de caída del tiempo a caer del tiempo, ¿no? La caída en el tiempo alude, digamos, a ¿cómo la interpretaría? Alude al tema de la historia. La historia, el tiempo histórico, no es más que el resultado de una caída, de un resquebrajamiento, de una rotura, de una eternidad paradisiaca, una eternidad previa al tiempo histórico, ¿no? Cioran siempre alude al Génesis, y aquí siempre utiliza el lenguaje gnóstico del pecado, del mal, de la caída, ¿sí? Para decir que el hombre, un animal tarado, un animal enfermo, un animal, digamos, una anomalía dentro de la naturaleza, ¿sí? Destinado a ser expulsado del paraíso, ¿sí? Era entendible que fuera expulsado del paraíso y cayera en el tiempo, es decir, que cayera en la historia. Y aquí entramos en la reflexión sobre el tiempo histórico que Cioran maneja en varios textos, no sé, en los textos iniciales de Desgarradura, en Historia y Utopía, en el texto final de Ejercicios de Admiración que se llama Acorralados en el Futuro, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que dice en esa filosofía de la historia? Pues la historia, el devenir histórico, en el lenguaje teológico gnóstico, no es otra cosa que algo que tiene una esencia demoníaca, luciferiana, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el hombre siempre se mueve para hacer el mal. El mundo siempre va hacia peor. Eso es lo que diría, ¿no? Y eso es la caída en el tiempo. Ahora, en el texto de Caer del Tiempo, Cioran,
ya acuña este otro concepto que es diferente, es caer del tiempo. Es decir, si la historia es una caída en el tiempo, es cuando se rompe la eternidad paradisiaca, previa al tiempo histórico. Caer del tiempo implica otra caída. Esta vez ya no se cae de la eternidad paradisiaca, sino del tiempo histórico. Es una salida del tiempo histórico y uno cae fuera del tiempo, ¿sí? Y se cae en otra eternidad, pero Cioran dice que esta otra eternidad ya no es una eternidad paradisiaca, sino más bien es una eternidad demoníaca, un tiempo donde nada evoluciona. Aquí, cuando se está fuera del tiempo, cuando se cae del tiempo, asistimos a algo muy importante que es la muerte del futuro. Ya no hay futuro, ya no hay posibilidad para nada. El mundo es un círculo, somos como una rata acorralada en un círculo. Y eso tiene una relación importante con la lucidez. Es un estado de lucidez generalizada. De hecho, de eso habla en los textos iniciales de Desgarradura. Sí hay una relación entre caer del tiempo y la lucidez. Es decir, esta experiencia del vacío generalizada, que Cioran dice que aunque no suceda en los siglos próximos, no es imposible que suceda. Es decir, un mundo donde el hombre, el género humano, alcance una lucidez general donde simple y sencillamente tanto el pasado, es decir, el tiempo histórico, como el futuro estén muertos, donde el hombre esté en una eternidad detenida, congelada, donde nada es posible. Entonces sí hay una relación entre caer del tiempo y la lucidez en este sentido en que lo estoy diciendo. Espero no haber sido, haber hablado muy rápido, Rodrigo. Creo que no, y Norma, ¿no? Fue la autora de la pregunta, ¿qué te parece, Norma? Y a propósito también de la lucidez, Leobardo, una otra pregunta, si de a que está ahí en la pantalla, de Rafael Gómez, si la lucidez te llevaría o debería llevar a una especie de humildad. O yo creo que sí. Hay un orgullo, o tal vez también haya un orgullo, y yo calificaría este orgullo monstruoso que parece a veces estar asociado a la lucidez por Cioran, lo calificaría como un orgullo luciferino. Y esta categoría de lo luciferino la tomo de Lucian Blaga, un filósofo romano muy importante, que conoció a Cioran, y criticó a un libro de Cioran, La tentación de existir, justamente por las cosas que dice sobre los romanos y el pueblo romano en este libro francés, ¿no? Y habla del conocimiento paradisíaco y el conocimiento luciferino, pero también sirve para describir tipos psicológicos a partir de la filosofía de Lucian Blaga, ¿no? Un tipo psicológico, digamos, luciferino, que creo coincidir con el tipo psicológico de Cioran, que es trágico, dilacerado, ¿no? De la dilaceración y todas esas cosas, ¿no? De la insuficiencia, de la miseria y todo. Y una forma de pensar, sentir y ser en el mundo que sería paradisíaca, que tiene la percepción de las cosas como deben ser, de orden, de armonía y todo esto, ¿no? En un sentido antagónico al de lo luciferino. Pero bien, la pregunta de Rafael sobre la lucidez es si te llevaría a una especie de humildad, y yo complemento, o si no habría también en la lucidez cioraniana ese tipo de orgullo demoníaco, luciferino. Creo que ambas cosas son parte del mismo fenómeno. Recuerdo, porque hay una relación entre la duda escéptica radical, como la entiende Cioran, y la lucidez, ¿no? Recuerdo que en los textos de La caída en el tiempo, Cioran habla de una soberbia del escéptico. ¿Por qué? Porque el escéptico está, digamos, por encima de todas las ilusiones. Ve a los crédulos como engañados.
los ve como por debajo del hombro, ¿no? Entonces, él habla de cierta soberbia del escéptico al asumir que él es el que ha visto correctamente, el que está más allá de las ilusiones, el que está en la desfascinación plena, en el desembrujamiento pleno, ¿no? Bien, pero viene a continuación de esta soberbia una crítica hacia sí mismo, donde el escéptico, digamos, no se prefiere, sino él dice que ahí se cae en, ¿cómo se dice? En una, si lo dice así literalmente, dice, se cae en una torsión del intelecto, en un estupor rabioso. Y entonces el escéptico ya no se prefiere respecto de los otros y les envidia a los creyentes, envidia la capacidad de ilusión, ¿no? Ahora bien, esto creo que esto puede también tener relación con el tema de la lucidez, porque duda escéptica y lucidez hay una relación entre ambos puntos, ¿no? Creo que la lucidez digamos, desensamblar toda la realidad, al mostrarte que nada tiene consistencia, que todo es irrisorio, incluso tus mismas cualidades, tu misma existencia, es una experiencia terrible, de alguna manera, que te lleva a lo ridículo de toda la realidad, a la insignificancia, a la gratuidad de todo, ¿no? Ciertamente te puede dar la soberbia de decir los demás están engañados, pero es una soberbia envenenada, por decirlo así. Es una soberbia diabólica, ¿sí? Lo que tú necesitas es el mundo de la ilusión, ¿no? Un punto en que creer, algo. Por eso Cioran, desde esta perspectiva de la lucidez, estaría envidioso del creyente. El creyente está en una ventaja que no tiene el escéptico o el lúcido. Bien, esto es en el contexto paradójico del pensamiento. Mais perguntas? Perguntas em português? Ele pode responder, eu traduzo para ele. E em espanhol também, né? Foram mais em espanhol do que em português até agora. Mas perguntas, não se acanhem. Eu tenho uma pergunta, Leobardo. Médio provocadora. Hablaste, dijiste antes, já hace tiempo, hablabas de Cioran, nostálgico del paganismo, ¿sí? Y también crítico del cristianismo. Estas dos propiedades de su pensamiento, ¿no? Incuestionables y que están muy, muy presentes principalmente en el Asiago de Miurgo. El segundo texto de Asiago de Miurgo, Los Nuevos Dioses, ¿no? En el que hace una relectura a su manera de la historia de los primeros siglos de la religión cristiana y toda la dimensión de fanatismo y de intolerancia y todo, ¿no? Esa crítica muy tenaz que hace al cristianismo. Y sí, también hace una apología, podemos decir, del paganismo del mundo pagano, del politeísmo pagano. Hace un elogio de este politeísmo porque era más, entre mil comillas, no usa ese término, pero democrático, ¿no? Hacía bien al espíritu, permitía al espíritu respirar entre muchos dioses y no estar sofocado por un único dios, verdadero y único dios. Es una provocación retórica, pero ¿piensas que estas dos características, o estas dos propiedades del pensamiento de Cioran, la nostalgia del paganismo y la crítica al cristianismo, que es la religión de su pueblo, de su país y de su padre, que era sacerdote cristiano, ¿no? Ortodoxo? Y esto es muy significativo, pienso, porque si Cioran está confrontando y negando, rechazando esta religión, no es una religión que es de su vecino o de un extraño, no, es la religión de su padre, sacerdote. Creo que esto le da
un peso a esto, a Chorán, psicológicamente, desde niño, muy fuerte. Y la pregunta es, ¿esto, estas dos propiedades juntas, hacen de Chorán un gnóstico? Es provocación y retórica. ¿Hacen de él un gnóstico? ¿Por qué yo digo que es provocación y una retórica? Una provocación retórica. Porque yo sí pienso que hay muchos elementos, bastante elementos, para hacer una interpretación de Chorán como un pensador y dotado de una mentalidad típicamente gnóstica, dualista, pesimista, anticósmica, y que exprime una urgencia, con urgencia, una cierta necesidad de librarse de esta condición, de esta prisión, de este cárcel, que es el mundo en la visión gnóstica, el mundo del demiurgo. Y sí, yo pienso que hay elementos, bastante elementos para leer a Chorán así. Pero mi pregunta no es esta, es si estas dos propiedades solamente hacen de Chorán un gnóstico sui generis o cosa del tipo, ¿por qué no? No me parece que solamente esto hace de él un gnóstico. Si algo lo vuelve de hecho un gnóstico. Porque de la parte de sus críticos y detractores, particularmente de la parte de sus críticos y detractores cristianos, católicos más que cualquier otra orientación dentro del cristianismo católicos, conservadores católicos. Y esto viene de una lectura que es de Erich Voegelin, no sé si conoces a Erich Voegelin, un filósofo político alemán conservador, y que tiene una lectura del gnosticismo, del fenómeno gnóstico, desde la antigüedad hasta la modernidad, que me parece muy paranoica, una paranoia que ve todo el mundo entero es gnóstico, todo es gnóstico, Marx es gnóstico, Freud es gnóstico, Lacan es gnóstico, una cosa y lo opuesto de esta cosa, todo es gnóstico. Y esto es una paranoia. Incluso Culiano, el historiador rumano, satiriza a Voegelin a propósito de esta paranoia y que es la misma de muchos otros autores católicos conservadores, algunos de los cuales conocen a Chorán, leen a Chorán y son críticos de Chorán, algunos muy violentos. Y bueno, yo pienso que sí, hay mucho de gnóstico en Chorán, y que no se reduce a ser nostálgico del paganismo, y tampoco no se reduce a ser crítico del cristianismo. Solo esas dos cosas no hacen de nadie, y ni de Chorán, un gnóstico. ¿Cómo piensas la cuestión? ¿Chorán es gnóstico? ¿Se puede leerlo así? ¿Es viable? ¿Tiene sentido? ¿No tiene? ¿Es plausible? Bueno, afrontaré esa pregunta dando un rodeo y tocando algo que siempre se dice de Cioran o que se suele repetir mucho al respecto del pensamiento de Cioran, y es conectarlo más que con los gnósticos, con Nietzsche o con Schopenhauer. Se llega a decir que Cioran es un continuador de Nietzsche, se llega a decir incluso que hay quien ha dicho que incluso Cioran sin Nietzsche no sería gran cosa. Se le llega obviamente también a adjudicar una relación con Schopenhauer, y quiero manifestarte, Rodrigo, que yo no estoy muy seguro con ese, o no congenio mucho con esas lecturas, ¿no? Yo creo que podemos encontrar parecidos, ¿no?, entre los autores. Se puede decir que un autor es asistemático y que escribe en fragmentos y puedes tratar una relación como la que se trata entre Cioran y Nietzsche, o que un autor es pesimista como la que se trata entre Cioran y Schopenhauer. Pero cuando veo la obra francesa y la obra rumana, no veo que Cioran sea un epígono de Zaratustra, por ejemplo. Yo no veo en ningún lado
que la filosofía de Cioran sería una continuación del pensamiento de Zaratustra, por ejemplo. Cuando leo el libro de Así habló Zaratustra, de Also sprach Zaratustra, en la primera parte hay un personaje que es el adivino, que es el adversario de Zaratustra, el que predica el gran fastidio, la gran tribulación, la náusea de la vida. Si hay algo nietzscheano en Cioran es ser continuador de ese personaje sombrío del Zaratustra, ese personaje que mete en la convalecencia al mismo Zaratustra, el adversario de Zaratustra. Yo creo que el Evangelio de Zaratustra no suena en los Cárpatos. Y la relación que hay con Schopenhauer también me parece ciertamente dudosa, porque se habla de un poco del aura pesimista, ¿verdad? Pero ¿por qué, por ejemplo, no se la relaciona con Leopardi, por ejemplo? Que además también podríamos trazar muchas relaciones en las temáticas. No, pero no se le adjudica mucha conexión con el autor italiano y sí con el alemán, debido a una arbitrariedad, no sé. Porque si hacemos una criba de la obra de Cioran, lo que escribe de Leopardi y lo de Schopenhauer, pues más o menos es equilibrado, ¿no? Entonces a veces llegamos a juicio simplemente por esas comparativas. Bueno, así lo veo yo, ¿no? Entonces, cuando intento encontrar algún precedente de Cioran, pues me gusta más encontrarlo en el gnosticismo, en Marción, por ejemplo, ¿no? De hecho, pero aquí ya lo quiero tomar con más cautela, ¿no? Porque yo pienso que el lenguaje gnóstico de Cioran es ciertamente como una metáfora para expresar ciertas intuiciones que él tiene sobre la realidad. Por ejemplo, intuiciones esenciales, como es la idea de que este mundo es algo errado en sí mismo, de que el hombre es un animal enfermo, de que la historia, su sustancia, es el mal. Él diría, es que eso es casi evidente, ¿no? Entonces, las hipótesis gnósticas no sirven. Él dice en las entrevistas que él utiliza el concepto del pecado original, que lo interpreta ateamente. Dice, ese concepto del pecado original me sirve para explicar toda la sustancia del desarrollo histórico, de la caída en el tiempo, ¿no? La figura del diablo en el Breviario de Podredumbre incluso tiene como oraciones al diablo, ¿no? Y en alguna parte dice que el diablo es nuestro doble, en otra parte es nuestro padre, alguien que realmente tiene un prestigio, una realidad a diferencia del Dios bueno, ¿no? Cuando habla de Dios, en efecto, pues me vienen a la mente muchas partes de la obra de Cioran donde califica a Dios como, en el más puro sentido gnóstico, como un demiurgo. A veces dice que es un virtuoso del fracaso, un idiota eterno, ¿no? Un principio oscuro, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que creo que esa es una forma provocadora de Cioran de manifestar una ontología negativa, porque sí tiene una ontología negativa sobre la realidad, ¿no? Donde el mundo, su esencia más bien es la catástrofe, es el mal, ¿no? En este sentido, aforismos como el de Silogismos de la Amargura, cuando dice, el olor de la criatura nos pone sobre la pista de una divinidad fétida. O las afirmaciones que da en el texto del Asiago de Miurgo, que lleva el mismo nombre del libro, ¿no? Cuando se opone a la procreación, ¿sí? Algo meramente gnóstico, ¿no? O lo que dice en paleontología, todo ese discurso sobre la carne y del cuerpo como algo caído, ¿no? Es algo también meramente gnóstico. Cuando el Breviario de Podredumbre se refiere a Dios como un Dios enfermo, un histérico, alguien que infesta el universo con ¿cómo dice? Con letrinas, con la rabia. Si todos esos discursos, bueno, yo me imagino que Cioran está jugando a ser Basílides en el siglo XX, está jugando a ser Marción. Creo que más con Marción, porque todos los... Aquí no me voy a meter ese asunto, pero en los gnósticos hay muchas diferencias entre ellos, ¿no? No es lo mismo, digamos, el sistema de Valentín o el de Marción, o no es lo mismo el gnosticismo, digamos, sirio al, al, al,
al maniqueísmo iranio, al gnosticismo iranio, que son cosas diferentes, ¿no? Son dualistas, pero hay muchos matices. Yo creo que Marción sería, que si Orán le gustaría jugar a ser Marción, porque en Marción, si mal no recuerdo, todo está manchado por el pecado, y Marción lo que nos diría es que realmente nuestro padre no es Dios, sino es el diablo, y que la venida de Jesús a este mundo se explica por el hecho de que el Dios de la luz ha mandado a su Hijo para salvarnos, para hacernos un favor a nosotros, que somos criaturas disolutas y que hemos nacido de un Dios viciado, para salvarnos de la contaminación de una paternidad disoluta, para salvarnos de nuestro Padre, porque este mundo es su reino, el mundo, digamos, de la caída, en este mundo está viciado, todo está viciado desde la naturaleza, no solamente el mundo de la historia, el mundo humano, sino también incluso las flores, las plantas, el aire, todo está signado por el pecado. Eso es lo que diría Marción, y yo creo que si Orán le gustaría mucho jugar a ser Marción en el siglo XX, y ojo, esto cuando digo jugar, lo digo con toda la seriedad y con toda la admiración, porque lo hace a la perfección, logra algo realmente provocador. Ahora, si Orán es un gnóstico, yo creo que él utiliza esas metáforas gnósticas para comunicar esa ontología negativa, ¿sí? No estoy seguro que en sí mismo sea un crédulo o un gnóstico, ¿sí? No. Entonces aquí lo pondría como entre comillas, ese lado gnóstico de si Orán. No sé, Rodrigo, eso es lo que yo respondería. De acuerdo, porque incluso esta hipótesis o esta lectura, ¿cierto? Esta exégesis, él contradice en algún momento. Entonces, te da muchas pistas de que, elementos gnósticos, metáforas gnósticas, ideas gnósticas, nombres gnósticos, gnosticismo, gnosticismo, en la página siguiente viene con una cosa que desdice todo y lo pone todo al suelo. ¿Entiendes? La construcción de esta hipótesis. Entonces viene todo abajo. Churán, y sí, creo que el juego es muy serio en Churán. Creo que cuando dices que Churán juega, sí juega, pero el juego es muy serio porque es un riesgo. Es lúdico, pero también es un peligro. Esa idea de juego, creo, en Churán, esa noción de juego. Y me gustaría agregar así rápidamente, Rodrigo, que el Ciorán que yo veo es un Ciorán continuador de ese gnosticismo, de ese maniqueísmo, de ese catarismo medieval, de ese bogomilismo rumano, de ese mandeísmo iraquí. Yo lo veo ahí más que en la línea de Nietzsche o de Schopenhauer, ¿no? Digamos que yo sitúo el pensamiento de Ciorán con esas características que yo estoy diciendo, no que él sea un gnóstico en el sentido de un convencimiento interior, sino que él utiliza las metáforas para exponer esta ontología negativa que caracteriza su obra. Perfecto. Pessoal, queridos y queridas participantes, si no hay más preguntas, creo que podemos empezar a encerrar, hasta porque ya tenemos ahí 2 horas y 20 minutos. Es un largo tiempo, aunque yo podría quedarme aquí por 3 horas, pero pienso también en ti, ¿no? Invitado, y también en el público, que no sé, que probablemente 2 horas, y ya estamos a más de 2 horas, es un largo tiempo, entonces podemos encerrar, ¿qué te parece? Si quieres decir algo más para concluir, y si no hay ninguna pregunta, en realidad, porque si quieren hacer preguntas, pueden hacerlas. Bueno, finalmente me gustaría dar las gracias a todas las personas que han tenido la paciencia de escucharme, darte las gracias a ti, Rodrigo, por tu invitación a tu blog Ciorán Brasil. Soy un seguidor de él, soy un admirador de tu trabajo. Soy un agradecido de que me compartas cosas de Ciorán que yo no tengo, sus libros en PDF, sus fotografías, sus caricaturas, tú tienes todo de Ciorán. Creo que tu blog es muy importante a nivel mundial, a nivel latinoamericano, y para mí ha sido un grandísimo honor el que me hayas invitado a esta sesión, como también es un grandísimo honor ser tu amigo,
y compartir esta fascinación por Ciorán, que yo creo que es una predestinación. Así que gracias a ti, gracias a todos los asistentes, ¿no? Yo también te agradezco, Leobardo, y agradezco a los participantes, nuestros visitantes y nuestras visitantes que están con nosotros hoy aquí. Es muy importante la presencia de ustedes porque eso hace la cosa viva, ¿no? Interactiva, con preguntas reales en tiempo en vivo. Y quiero hacer otras, Leobardo, y las puertas están abiertas para que vuelvas. Y sobre otros temas, podemos ahí charlar sobre antropología y una posible relación entre Ciorán y todo un universo de antropología y de mitología que conoces bien, ¿sí? De México. Y podemos entonces encerrar. Agradezco de nuevo, del fondo de mi corazón, Leobardo, por aceptar la invitación. Una excelente charla, creo, muy rica, y estará grabada para quienes no han podido ver en vivo. Si les interesa, se suscriban en el canal Portal Emil Ciorán Brasil en YouTube. Este año es el primer contenido, esta tertulia, porque es un año atípico, creo, para todos nosotros, no solo en Brasil, en México, en todo el mundo, ¿no? Por una razón obvia. Pero estamos volviendo a las actividades y va a haber más contenidos, tertulias y de otras naturalezas también. Entonces, que se suscriban. Y también tenemos una página en Facebook, que es Farmacia do Doctor Ciorán, del Doctor Ciorán, pero en portugués, do Doctor Ciorán. Y si les interesa también seguir por allá, es otro tipo de contenido, son citaciones, a veces también cosas que tienen que ver con Ciorán, pero no son de Ciorán, y es una otra plataforma del portal en Facebook. Entonces, me despido de todos y de todas, de ti, especialmente Leobardo, y vuelvan para las próximas tertulias. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto, Rodrigo, hasta luego, saludos. Hasta la próxima.